Este viernes en Ubrique actuará el coro gospel de la parroquia de San Marcos de Jerez. Ya lo hizo en Bornos y salieron por la puerta grande, público en pie, con vítores sin duda alguna, y muy pronto también estarán en Villamartín, pero no adelantemos acontecimientos. Primero este mismo viernes en Ubrique. Estoy con Miguel Ángel, que es el representante de este coro, catequista también. Sí, sí, efectivamente. Yo, digamos, soy un poco la voz pública o la cara pública del coro. Y luego nos acompañan también tres componentes de los casi 40 que forman el coro, que son Alejandro, María y Pablo. Pues bienvenidos a los tres también. Gracias. Insultantemente jóvenes, como se puede comprobar, ¿no? Bueno, sí, ellos sí. Otros estamos que llevamos muchos años siendo jóvenes, ¿eh? Somos veteranos de la juventud, pero sí, hay de todas las edades. Hay desde los 13 años hasta con 50 y tantos que están cantando. Uh-huh. Y bueno, a decir de lo que se ve, cantan Gloria Bendita. Vamos, el éxito que hemos tenido en Borno, con el lleno tan grande en el patio de armas y todo el público muy entregado y todo eso, pues la verdad que sí, hay que reconocerlo, aunque no quiero que se lo crean, pero la verdad es así. Bueno,
¿Cómo son los inicios del coro? Quiero decir, ¿cuál es el origen? ¿Por qué se forma? Estuvimos buscando, cuando se convocó la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ de Cracovia, estábamos viendo que hacían falta recursos y estábamos estudiando un grupo de feligreses de la parroquia, viendo qué actividades podíamos hacer, si poner mercadillos, si hacer, no sé, cualquier otra, hacer incluso teatro, se planteó. Y entre todas las propuestas, esta que nos parecía la que no tenía ni pies ni cabeza, porque ninguno nos dedicamos a la música profesionalmente, ninguno sabemos inglés, ninguno sabemos de nada de esto, surgió el hacer gospel. Empezamos probando para ver, solo pensábamos que iba a durar esto un verano, unas dos o tres actuaciones, y llevamos ya 2 años. Y el gospel, posiblemente a lo mejor el estilo de gospel, porque siendo originario de Jerez, algo de flamenco hubiera quedado más con la personalidad nuestra. En cambio, el gospel lo vimos porque era una cosa que unía la actividad nuestra de la parroquia, que nosotros vamos allí a rezar y todo esto, y vimos que el gospel era rezar y cantar a la vez. Se asemejaba más dentro de todas las posibilidades a lo nuestro. Y la verdad es que, bueno, es una actividad súper interesante. Hemos aguantado 2 años, que no es poco, ¿eh? Y bueno, los muchachos están respondiendo muy bien y el público también le gusta. Hombre, siendo de Jerez, si hubiera, lo suyo hubiera sido a lo mejor un grupo flamenco, un coro flamenco, algo de eso, pero mira, un coro gospel es una novedad también. ¿Y cómo se hace la selección de voces, Miguel Ángel? Bueno, vamos a ver, el único profesional que hay aquí, el director, es Antonio Gallardo Quiroz. Es muy conocido, es guitarrista, es profesor también de la Escuela Municipal de Música. Él, digamos, dentro de los jóvenes que había dispuestos en principio para cantar, estuvieron seleccionando voces. Él es el que sitúa más o menos quién tiene que cantar, altos, bajos y demás. Yo no entiendo, la verdad. Él también adapta las canciones, los arreglos musicales, y bueno, él sabrá, yo no sé. Lo que sí es verdad es que lo ha conseguido. Hemos tenido, en concreto recuerdo, el concierto de la Catedral, que lo vendemos grabado, consiguió una mezcla de voces impresionante. Bueno, y 2 años trabajando duro, dándolo todo, y los beneficios a través de las entradas, que son donativos, que no se fija un precio, ¿no? Es el, digamos, como la voluntad, ¿no? Que quiera... Fijamos más o menos 5 euros. Pero lo que pasa es que, claro, también entendemos que, bueno, está estos tiempos que vivimos, que está la gente con todos estamos tocados el bolsillo. Si hay alguna persona que por lo que sea no puede pagar los 5 euros, bueno, pues nos da un donativo y ya está. O sea, no es, lo que pretendemos también es no solo cantar, sino aprovechar eso y lanzar el mensaje que nosotros vivimos en la parroquia, que es que Dios nos quiere, que somos como somos y que tal como somos nos quiere Dios. Y que, bueno, también de esta forma también se ve que podemos dar la vida por los demás, que es lo que hizo Jesucristo, ¿no? O sea, no estamos ofreciendo ninguna cosa rara y queremos que ese mensaje llegue a todo el mundo. El donativo que hemos pedido, la verdad es que es casi como un paquete de tabaco, o sea, no pedimos mucho, pero que aún así ha habido personas que no han podido pagar, bueno, dan un donativo, entran, que lo que nos interesa es que se oiga, la verdad. Bueno, hemos dicho que han estado en Bornos, que este viernes estarán en Ubrique. En Ubrique, correcto. ¿Dónde sabemos el...? En Ubrique, sí, en el patio del convento de Capuchinos. Ah, buen sitio. Lo que no sé ahora mismo, no me han pasado exactamente la referencia de Villamartín, pero en Villamartín, en el momento que sepamos lo más mínimo, lo publicitaremos y tal. No sé si va a ser en una de las iglesias parroquiales o en el santuario de la Virgen, pero ya eso no me lo han confirmado todavía. Y esta es una forma de conseguir beneficios, decíamos, sí. Financiación para poder viajar a las jornadas, claro. Y asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Efectivamente, así mismo es. Nos convocó el Papa, a nosotros, a toda la juventud mundial en Cracovia. Las anteriores han sido en Río de Janeiro, en Madrid, fueron en el año 2011 y anteriores, llevamos ya 26 o 27 jornadas mundiales de la juventud. Y bueno, son jornadas vocacionales, encuentros de jóvenes. Además, estos son unos encuentros espectaculares. El de Madrid, yo recuerdo que por la calle íbamos andando y yo me encontré con jóvenes de China, con jóvenes de Japón, de Inglaterra, con portugueses incluso, de todos los países. Estas jornadas son vocacionales. Ellos van allí, van a escuchar una palabra del Papa, de Pedro, del sucesor de Pedro. Y en principio, allí puede ser que le pase como más de uno nos ha pasado, que encontremos un poquito de norte en nuestra vida. Yo estuve, las primeras que estuve fueron en las del 89, en Santiago de Compostela, cuando vino Juan Pablo II, y bueno, a partir de ahí ya mi vida cambió bastante, porque yo no tenía plan ni de casarme, ni de formar familia, ni nada,
Y bueno, y por aquí andamos. A ver si alguno de estos vuelve, pues yo qué sé, o bien con alguna orientación decidida de su, esperemos, de su vida o tal, o bueno, si alguno quiere, no sé, elegir la vida religiosa, pues también un momento muy bueno. Bueno, pues vamos a preguntarle a Alejandro, María y Pablo que nos cuenten un poco también cómo es su experiencia, cómo ha sido o está siendo su experiencia en estos 2 años en el coro gospel de la parroquia de San Marcos. La mosca de la tele, mira que tiene sitio, no, pues tiene que estar aquí. Bueno, Pablo, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo llegaste tú al coro? Bueno, yo me dijeron que en la parroquia se va a hacer un coro con motivo de la JMJ, me dijeron que era una ayuda también y nada, pues decidí ir. Me dijeron que iba a estar muy bien, entonces pues empezó todo como lo típico, ¿no? Con curiosidad, a ver qué va a ocurrir, ¿no? Y nada, pues todo empieza aprendiéndote una canción y cuando empiezas a ver las letras, pues ya como que te vas quedando un poco con el fin con el que estamos nosotros, que es transmitir el mensaje de Jesucristo, ¿no? Sí. Y yo poco a poco, las letras y demás, pues poco a poco te vas quedando con una cosa como que aquí hay algo, ¿no? Yo lo transmito, yo tengo una experiencia antes de una canción que lo digo, ¿no? Yo en mi momento triste pues me recuerda mucho las letras de las canciones, ¿no? Que siempre están alabando a Jesucristo y demás. Y me ayuda mucho el coro, aunque no aparezca, aunque tú creas que estamos haciendo conciertos y demás, ayuda muchísimo porque está transmitiendo a la gente también lo que tú has sentido, porque es una cosa muy importante que para lo que estamos nosotros. Bueno, teniendo en cuenta el grave de Pablo, me imagino que no, la situación en el coro. Sí, él es de los, como se dice, bajo, ¿no? Es de la cuerda de bajo. Muy bien, vamos a ver María, ¿qué tal? María, cuéntanos en tu caso cómo ha sido. Es más de lo mismo, ¿no? Que es verdad que al principio, como llevamos ya 2 años, ¿no? Pues a veces cuesta mucho salir de uno mismo, ¿no? Y porque son muchos ensayos y aparte que cuando vamos también a hacer un concierto, ¿no? Todo eso lleva un trabajo anterior, ¿no? Que es montar todo lo que es la escena y es verdad que a veces cuesta un poco salir de uno mismo porque mucha gente del coro y tanto los de organización, que pocas veces se nombran, ¿no? Pues estamos allí trabajando duro, ¿no? Y eso, que cuesta mucho salir de uno mismo, pero es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando estamos cantando las canciones, yo también veo ahí mi vida, ¿no? Como ha dicho Pablo, que yo canto, es verdad que cantamos verdaderamente para el Señor, ¿no? Porque yo reconozco que ha hecho grandes maravillas en mi vida, ¿no? Y que lo hice en muchísimas letras, ¿no? Y verdad que yo lo verifico cantando, vamos, es esa mi experiencia. Muy bien, bueno, Alejandro, acércate, si eres tan amable, y así te vemos mejor en cámara. Vente aquí a mi lado. Vengo por aquí. ¿Alguna habéis invitado a las moscas a la entrevista? Nadie, ¿no? Es que se han apuntado solas, son moscas gospel. Si nos veis así, es que son las moscas, no es por otra cosa, que parece que estamos aquí haciendo karate o yo qué sé qué. Bueno, Alejandro, cuéntame. Pues nada, al formar parte de la parroquia, pues nos enteramos que había el coro, y desde un principio pues pensamos, esto es una locura. ¿Cómo puede salir de tantos jóvenes que salga una voluntad de cada uno de ellos para poder alabar a Dios y además con ellos tener un destino, ¿no? Uh-huh. Que es poder ir a ver al Papa, ¿no? En un principio imposible, pero Dios hace las cosas perfectas y yo, por ejemplo, en mi experiencia puedo ver que de yo no saber hacer nada, Dios ha hecho de cada uno de nosotros, o sea, se ha valido de cada uno de nosotros para hacer una cosa impresionante que le ayuda a cada persona, ¿no? Y eso es, o sea, la mayor experiencia que uno puede tener, ¿no? O sea, el cantar para Dios y escuchar personas que dicen que encima se le ha ayudado, ¿no? Que se han visto reconfortadas con el mensaje que intentamos transmitir, ¿no? Y la verdad es que impresiona, es una cosa impresionante. Bueno, dicen que para muestra un botón, como tenemos las imágenes de la actuación del coro gospel de la parroquia de San Marcos de Jerez, de su actuación en Bornos, pues veremos un par de temas. Uno a continuación, cuando terminemos la entrevista, y otro antes de que termine el programa, a modo de cierre, digamos. En cuanto a los temas, la selección de temas, Miguel Ángel, por ejemplo, ¿cómo se hacen? ¿Son siempre clásicos? ¿Hay temas modernos? Vamos a ver, empezamos primero, cuando iniciamos todo esto, buscando temas de gospel clásico. Es decir, Amazing Grace, From the Mountain, en fin, los que empezamos, o Happy Day, por supuesto, que es conocidísimo. También luego después montamos My Sweet Lord, que ya nos sonará un poquito más así. Pero el gospel está muchísimo más extendido que todo esto, porque yo también era analfabeto del gospel. Yo sé, era nada más que lo de las 4 temas estos famosos que todos hemos oído alguna vez. Pero resulta que arañando, el gospel está muy, muy, muy extendido. Sin ir más lejos, en el concierto estamos tratando un tema de U2, no voy a decir cuál es,
yo quiero que todo el mundo vaya a verlo, vaya a escucharlo. Después también recuerdo, hablando, investigando temas y tal, hemos hecho, hablando con Antonio para adaptar, está por ahí Boney M, que los que son de mi edad, más o menos, se acordarán de Boney M. Boney M se hizo muy popular con Los ríos de Babilonia, que no me voy a arriesgar a decirlo en inglés, porque mi inglés es un poquito de la Sierra San Cristóbal. Entonces, resulta que me explicaron a mí en una ocasión, dice, oye, eso que tú has oído tantas veces en la discoteca, que tanto lo has bailado, pues mira, eso es el Salmo 148, creo que es. Digo, no puede ser, si hemos estado, ya verás tú, con el cubatita y la... No, es el Salmo 148, es gospel. Igual que ellos, un montón de gente, los Beatles mismo, Let It Be, es gospel, una canción con cierto contenido religioso. La verdad que el aire que le damos es muy, muy, muy novedoso. La selección que hemos hecho, pues siempre ha sido eso, buscando que se adapte, que tenga buen ritmo, que sea pegadizo. Es decir, viene el personal a los conciertos nuestros y la verdad, el mismo ritmito le hace entrar y sentir. Yo invito de verdad a todo el que nos esté viendo ahora mismo, miro para allá, que no quedéis en casa, que vengáis, porque es una maravilla. Hay que estar en Ubrique a las 9 allí en el patio de... en el patio de los capuchinos, porque es que el sentimiento que se va a llevar, tanto si se sabe inglés como si no se sabe, si es lo mismo, va a ser un rato inolvidable, va a ser un hito histórico. Claro que sí. Además, yo estoy deseando que podáis ver uno de los temas a continuación y el otro antes de que termine el programa, para ir abriendo boca para lo del viernes en Ubrique. Claro, claro. Y el siguiente viernes en Villamartín también. Y la siguiente pregunta es la indumentaria. ¿Cómo van vestidos? Ah, chico. ¿Sorpresa? No, ahí no hay sorpresa. En el primer concierto se vio que lo suyo es que los cantantes fueran de negro. Que, por cierto, no vamos como las películas estas clásicas de americanas, que van las señoras gordas, negras, vestidas de faldones. No, los chicos van vestidos de negro. Van con su pantalón negro, su camisa negra, y ellas quizás tienen un poquito más de flexibilidad, pero van de negro. O sea, todo el mundo está de negro, los de organización llevan aquí una chapita y tal y cual, y todos de negro. Vamos, que parece un velatorio, pero no un velatorio, una jornada de gospel entrañable, ¿eh? Y vamos, muy bien, muy bien. Es que merece la pena, incluso por la organización, porque sorprende muchas veces las personas que han estado. Nosotros dimos un concierto en Sanlúcar y le recuerdo que le estaba preguntando al personal, digo, ¿y qué le ha gustado más? ¿Las canciones de la primera parte, las de la segunda? Y dice, pues la verdad, lo que más me ha gustado ha sido que ustedes han llegado, han sido todos jóvenes los que han montado todo esto, y en media hora los mismos jóvenes lo han dejado todo exactamente igual que estaba. Y bueno, pues ya está, estupendo. O sea que todo, la organización, las canciones, todo, es que hay que ir. Sí, pues cantan como los ángeles, son disciplinados, organizados, encima recogen, montan. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Bueno, pues que estén cerca actuando, y lo van a estar el viernes en Ubrique a las 9 de la noche en el patio del convento de capuchinos, y la semana siguiente en Villamartín. No os lo perdáis porque merecen la pena. Borrad la imagen clásica del atuendo, la indumentaria típica de, yo qué sé, imagen, pues Easter Egg se me ocurre, ¿no? Sí. La de Woody Goldberg. Pues no, eso no, ellos van más modernos. Otra historia, otro rollo. Mucho más guapo, ¿eh? Exacto. Va guapísimo. Todo el conjunto va guapísimo. Bueno, hombre, son tres nada más. Si estuviera los 40, les pediría que nos hicieran algo en directo, pero los tres a lo mejor va a resultar. Es mucho pedir, porque quizás todo lo que hemos estado montando todos estos años va a cuatro o cinco voces, más la instrumentación. Aquí nos faltan voces ahora mismo, entonces es muy, muy, muy difícil. Y aparte que yo sigo insistiendo que tienen que ir, jolín, que como le adelantemos algo, ya no voy, ya lo he visto. Algo vamos a poner, un caramelito me parece muy bien, pero no vamos aquí tampoco a forzar la máquina mucho, para que quede un producto bueno, que ven a todo el coro en funcionamiento, no hay ostres nada más. Y una curiosidad que tengo yo, ojo, pero la verdad, tenéis que decir la verdad, ¿os cuidáis las voces o...? Sí, hombre, sí. Es muy importante cuidarse las voces para los viernes. El tema ese lo lleva muy a rajatabla, porque no puedes estar cantando un viernes bien con la voz al 100% y el viernes siguiente, con un fin de semana por medio y demás, tener la voz, tenerle que dejar lo de solista a otra persona. Eso ya no. Y más siendo solista también tiene una cierta, como diría, cierta responsabilidad a la hora de mantener la voz al 100%. Hay que cuidarse, tienen que cuidarse, nada muy frío, nada muy caliente, nada alcohol, nada de fumar. Ahí está, sano 100%. Porque es que si no después no se llega al nivel que exige el coro, claro. Pero bueno,
Yo me pregunto, ¿cuántas horas se ensayarán más o menos a la semana? Antes de los conciertos estábamos ensayando 2 días por semana. ¿Cuántas horas aproximadamente? Pues podríamos estar 3 o 4 horas seguidas ensayando. Y después, cuando han sido los conciertos, entre concierto y concierto tenemos un día de ensayo en donde arreglamos pequeñas cosas que han sucedido, que solamente nos damos cuenta nosotros, y a lo mejor sucede un pequeño desliz en una cosa y lo recuperamos en los ensayos entre concierto y concierto. Oye, ¿y la familia presume de que seáis componentes de un coro gospel? Quiero decir, va después la madre o el padre, un niño canta gospel, ahí como son de Jerez, ¿no? Mi niño cantando gospel o no. Sí, la verdad es que tenemos ciertos fans. fan. Sí, que se ponen hasta de pie en los conciertos y bailan con nosotros. Animan también, ayudan mucho porque animan a las personas que, como nos escuchan por primera vez, están un poco más cortadas, ¿no? Están escuchando algo nuevo. Y sin embargo, tenemos varias canciones las que son muy animadas y ellos ya vienen de algunos conciertos de vernos, entonces se ponen a bailar con nosotros y animan a la gente también. Y eso se agradece. Qué guay. Oye, que tengamos un coro gospel aquí tan cerquita, en Jerez, el coro gospel de la parroquia de San Marcos, que va a estar el viernes en Ubrique a las 9 de la noche y la semana siguiente en Villamartín, que ya han actuado en Bornos y no os quiero ni contar. Está Bornos conmocionado de lo bien que lo han hecho, ha sido impresionante. Yo si voy al concierto, yo soy el primero que me levanto, bailo, aplaudo, hago lo que sea, porque es que me encanta el tema de este gospel y que podamos disfrutarlo así de cerquita, no tengamos que irnos a Estados Unidos, por ejemplo. Pues bueno. Ellos no se van a ir a Estados Unidos, se van a Polonia, ¿no? A Polonia, sí, sí, correcto, a Polonia, a Cracovia. ¿Cuándo, Miguel Ángel? Nos iremos seguramente el 28 de julio. El 28 de julio hasta primero de agosto, el 4 o 5 de agosto ya estaremos aquí de vuelta. Las jornadas creo que son sobre el 29, 30, el 1, una cosa así. Uno de esos días es el encuentro que tenemos con el Papa. Y serán inolvidables también, cómo no. ¿Ya? Oye, qué suerte, el Papa Francisco, que ya sabéis que está revolucionándolo todo, para bien. Para sí, bien. Sí, no, es que como pueda, yo es que le voy a llevar un disco del coro a... Porque como no ha podido venir, el pobrecito mío Francisco está muy ocupado, no ha podido venir a Borno, no va a poder venir a Ubrique, pues le vamos a llevar un CD, se lo voy a llevar yo personalmente. Y además, si quieres, ahora me lo firma y se lo llevamos firmado por ti. No creo que me conozca el Papa Francisco. Bueno, vamos a ir terminando, no sin antes invitaros, recordad, el viernes 9 de la noche, yo sé que Ubrique se va a volcar con la actuación del coro gospel de la parroquia de San Marcos, impresionante, y si no os lo creéis, enseguida vemos un tema y otro antes de que termine el programa, pero yo no me quedo con las ganas de que Pablo diga el nombre de nuestro programa, por favor, con esa voz radiofónica que tiene potente el tío, impresionante. Nuestro programa se llama A la Sombrita, por eso estamos a la sombrita, y lo vamos a estar durante todo este verano. ¿Dónde se va a estar mejor que a la sombrita en verano? Hombre, por favor, Pablo, venga, todo tuyo, di, no sé, lo que tú ves. Quiero que veáis este programa porque va a ser muy interesante, ¿vale? Y quiero que estéis muy atentos porque va a dar mucho que hablar, así que no lo perdáis. A la sombrita. Ahí. Al final termina presentando el programa, haciendo doblaje o algo de eso. Increíble el vozarrón que tiene. Bueno, puede ser que cambie porque luego también están en una edad en la que las voces cambian, pero vamos... De momento tú aguanta el tirón. Yo creo que un par de añitos todavía le quedan. Sí. Bueno, Miguel Ángel, un placer, muchísimas gracias. Encantado, gracias a vosotros por colaborar con nosotros dando esta difusión, por permitir también el abrir la puerta a que haya gente que pueda disfrutar de lo que nosotros hacemos. Es decir, igual que nosotros nos lo pasamos muy bien cantando, pues que también haya gente que se lo pase muy bien escuchándonos a nosotros. Oye, pues lo que sí tenemos que hacer es que para la siguiente temporada, ya en octubre, después de las ferias, que ya sabéis que en septiembre hay ferias, Bornos, Villamartín, Ubrique, Arcos, y no hay programa hasta octubre, pues meterlos a todos en el plató. Me salgo yo, porque el plató tampoco es que... Y entran los 40 ahí a cantarnos algo. Pues sí, puede ser, ¿por qué no? Claro, todo es cuestión de proponérselo. Tengo yo ganas de escucharlo en directo, que soy melómano totalmente, y esto de la música y el gospel, pues os podéis imaginar. Gracias, María, Pablo, Alejandro, un placer, tres chicos fenomenales. Pablo, el tío, llegará lejos y si quiere dedicar a esto puede hacerlo. Y Miguel Ángel, como representante catequista también, en fin. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Oye, y no os quedéis con las ganas. Ved y escuchad cómo lo hace el coro gospel de la parroquia de San Marcos. I have fallen, I have fallen through the